tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días a toda nuestra comunidad untelsina y a todos los que nos ven a través del Facebook Live de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Un saludo a nuestros ingresantes 2021-1, quienes ahora forman parte de nuestra gran familia universitaria y a quienes también les deseamos los mejores éxitos en esta nueva etapa académica, que seguramente les va a servir demasiado para su futura etapa profesional. La Semana de Inducción 2021-1 se realiza con el objetivo de brindarte a ti, ingresante, las herramientas que requieres para iniciar tu vida universitaria con efectividad. También contaremos con la participación de diversas autoridades, jefes de área, docentes y egresados, que nos van a contar un poco sobre el paso de su carrera desde las aulas hasta que egresaron de ellas. Para inaugurar el evento, contamos con la participación del doctor Wilson José Silva Vázquez, vicepresidente académico de la UNTES. Adelante, doctor Silva. Bien, muchas gracias. Buenos días con todos los asistentes, autoridades, profesores, estudiantes de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Bien, estamos en un momento complicado, difícil, que está viviendo el país y el mundo entero. La pandemia nos tiene aislados. Y justamente esta pandemia hizo que cambiemos nosotros la organización del diseño para el trabajo no presencial que se desarrolla actualmente en el mundo académico, o principalmente en nuestra universidad. Para nosotros poder trabajar en una forma no presencial, hemos tenido que generar lo que viene a ser los instrumentos de virtualización. Pero actualmente tenemos exigencias del órgano supervisor de las universidades, o sea, en este caso, la SUNEDO, en el cual exige cambios. Pero esos cambios no lo exige porque ellos lo han querido, sino porque aparecieron por parte del gobierno central, por parte del Congreso y de las mismas, del mismo Ministerio de Educación y de la SUNEDO. Entonces, toda una cadena, han habido decretos supremos, han habido decretos legislativos, han habido reglamentos que nosotros hemos tenido que ir asumiendo para poder trabajar en esta fase. Bueno, una de las exigencias de la SUNEDO es que tengamos los reglamentos de virtualización. Lo tenemos desde el 2020. Para iniciar, nosotros elaboramos dichos reglamentos para iniciar este proceso no presencial. Pero han quedado algunas cosas pendientes. Y entonces nosotros seguimos trabajando y tenemos que ir organizando de acuerdo a las exigencias de la SUNEDO. Para ello, nos pide los sílabos que se adecúen para la forma no virtual. En el 2020 se ha trabajado con los sílabos como si fuera presencialmente, porque bueno, pues lo entendimos que se podía trabajar de esa manera. Pero ya ha habido situaciones donde nos hacen observaciones. Y para levantar las observaciones nosotros estamos trabajando. Felizmente teníamos un equipo técnico que se está desarrollando un nuevo modelo académico. Entonces, ese equipo técnico nos ha permitido a nosotros llegar a situaciones donde, si bien es cierto, para el 2020 no se trabajó
completamente en la forma que exige el órgano de control, pero para este 2021 ya se está trabajando en esa forma. Eso quiere decir que vamos a tener nuevos sílabos para aplicación de los sílabos que están vigentes, pero ya están actualizados a la forma virtual. Pero para el 2021-2 vamos a tener la nueva malla. Y bueno, pues ahí sabemos que no se puede empezar toda la carrera completa. No se puede hacer los 10 ciclos, no se puede implementar de un momento a otro. Se empieza con los ingresantes, con los cachimbos. Entonces ahí se tiene que ir progresivamente implementando, digamos, el nuevo sílabos. Pero además, este órgano de control exige guías de aprendizaje. Pero la universidad ya tenía la guía de aprendizaje como reglamento. Algunos profesores, algunas escuelas sí lo estaban desarrollando, pero para este semestre especialmente se está trabajando ya la guía de aprendizaje y es una obligación que los cursos se dicten con la guía de aprendizaje. Es un compromiso, por favor, para los profesores que recién se están incorporando, para los profesores nuevos que se están contratando. La UNTELES está diseñando un perfil del docente que sea un modelo de las universidades nacionales. Sabemos que esta universidad es pequeña y nosotros podemos lograrlo, pero para eso necesitamos el compromiso de cada uno de los profesores. Esto nos obliga a pensar en un nuevo modelo del plan de estudio que va a ser el 2021, pero a partir del 2021-2. En este momento, si bien es cierto, hemos actualizado ya los sílabos de los que las mallas están trabajando y siguen vigentes, para el 2021-2 ya se tiene que trabajar de la manera de utilizando el nuevo plan. Y eso es el nuevo plan de estudios. Bien, la universidad, UNTELES, ha tenido capacitación. Ha tenido una capacitación con la participación de 50 profesores que fueron propuestos de las distintas escuelas y principalmente han sido los profesores ordinarios, o sea, los profesores nombrados, para que se capaciten. Pero esa capacitación no fue porque, bueno, pues de buena gente el Minedo nos lo diera, sino que se concursó. O sea, no todas las universidades del Perú recibieron esa capacitación, sino concursamos y nosotros fuimos seleccionados, por el cual nos ofrecieron ellos hacer una capacitación con expertos nacionales. Yo estuve en esa reunión y le pedí a los que estaban en ese momento dirigiendo, los responsables de Minedo, le dije que en Perú no había entidades que tengan la experiencia como para que capaciten ellos en esos temas virtuales. Entonces, bueno, se demoraron unos 15 días o 3 semanas más y trajeron la propuesta de la Universidad de Harvard, representado por las PAO. En convenio con el Instituto de Monterrey de México. Y ellos son los que han capacitado a 50 profesores de nuestra universidad. Y también han participado algunos alumnos. Muy bien, estos profesores fueron capacitados, alrededor de 20 han sido certificados como capacitadores. Es decir, la UNTELES cuenta con 20 o más profesores que tienen certificación de capacitador. Y ustedes saben que los conocimientos nunca lo quiere guardar el que lo tiene, quiere compartirlo. Eso quiere decir que estos profesores que están capacitados como
profesores capacitadores, entonces ellos van a participar. Y en este proceso de esta semana van a ver seguramente a algunos de los profesores que están ya con esa certificación que van a capacitar también. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acá nosotros tenemos que prepararlo a los estudiantes que recién ingresan y a los profesores que también están ingresando y a los profesores que ya tienen experiencia dentro de nuestra universidad. Algunos que seguramente vuelven a ser contratados y otros que son los profesores ya ordinarios. Nosotros tenemos que ir trabajando con el propósito de que la UNTELES prepare a sus profesores que sean algo así como decir, mira, para que tú entres en la UNTELES tiene que tener un perfil determinado. Y en eso es lo que va a ir este nivel de preparación. Nosotros queremos que la capacitación se institucionalice. Eso quiere decir que cada vez que va a iniciar un nuevo semestre, tendrá que hacer esta capacitación de una semana. Siempre va a haber. Ahora, bueno, yo también les diré, pues, estas capacitaciones son de inducción, fundamentalmente. Pero, sin embargo, eso hace que el profesor se vaya comprometiendo. Y les pido, por favor, a los profesores ordinarios, los profesores contratados, que nos apoyen preparándose. Preparándose en el sentido de que nuestros profesores identifiquen con los estudiantes como profesor de un nivel que corresponde. Bien, acá hay una situación que esto no puede quedar de una manera suelta. Para eso, para evitar eso, se está realizando lo que se denomina un área de gestión del conocimiento. Y por ahora se ha creado un sitio virtual o un prototipo para compartir la información de todos los docentes de la universidad. Entonces, si vamos a tener ese sitio virtual, nosotros estamos con la seguridad de que vamos a poder llegar a lo que nosotros estamos planificando. Bien. El día es largo y hay trabajos que vayan presentando. Entonces, por favor, quiero terminar dando la bienvenida a los nuevos profesores que se están contratando, incluso lo que terminaron el día sábado, también el proceso de evaluación para el contrato, también están en este momento. Y les pediré que participen en esta semana todos los profesores que participen activamente, enviando sugerencias. Porque el día viernes, o sea, el final de esta semana, saldrá o haremos las conclusiones y con la participación justamente de ustedes, con las sugerencias, todo, saldrá el plan de mejora. Que esto pueda redundar en beneficio de la universidad. Muchas gracias a todos los participantes, a la comunidad utelsina, estudiantes, profesores, autoridades. Gracias por estar en el inicio de esta semana de inducción. Gracias. Muchas gracias, doctor Silva, por sus palabras. Y continuando con este punto de partida, vamos a conocer ahora un poco sobre nuestra casa de estudios, su cultura, también su historia y algunos valores que nos rigen. Voy a proceder a compartir mi pantalla para poder dar
un seguimiento a esto. Francisco, por favor, me confirma si se visualiza. Sí se visualiza la pantalla, ¿verdad? Ya, perfecto. Nuestra universidad inició, en realidad, remontándonos desde la época del 70, en el siglo XX, cuando surgió nuestro distrito de Villa El Salvador, y sus pobladores crearon la comunidad autogestionaria de Villa El Salvador, incluyendo en su primer plan de desarrollo integral la creación justamente de una universidad pública. Esta era un objetivo prioritario dentro de las instituciones educativas con las que debía contar la comunidad, asignándole un terreno en la zona del Lomo de Corvina. Posteriormente, creado ya el distrito de Villa El Salvador, gracias a la gestión de una comisión integrada por dirigentes de este distrito y del conjunto de Lima, Conosur, mediante la ley 27.431, fue promulgada el 10 de enero del 2001 nuestra Casa de Estudios por el Gobierno de Transición Democrática, presidido por Valentín Paniagua Corazado. Y ya el 29 de septiembre del 2005, por disposición del Ministerio de Educación, Javier Soto Nadal, se constituyó la primera comisión organizadora. Y el 15 de marzo del 2006 se entregó a la universidad el terreno de su sede central, el que está ubicado ahora en la Avenida Central con Bolívar, en Villa Salvador, así como también el presupuesto destinado para la construcción del primer pabellón de aulas en nuestro campus universitario. El 6 de noviembre de ese año se aprobó su proyecto de desarrollo institucional, siendo así el 2007 el primer concurso público de admisión, una época muy memorable, ya que el 1 de abril de ese mismo año se dio inicio al primer año académico. Finalmente, mediante la ley 30.184, el 6 de mayo del 2014, pasamos a llamarnos Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, o por sus siglas UNTES. Es así que hoy en día nuestra misión es generar y transferir conocimiento, formar profesionales y ciudadanos para contribuir al desarrollo de la comunidad circundante con calidad, pertinencia y equidad. Nuestra visión es que los peruanos accedan a una educación que les permita desarrollar su potencial desde la primera infancia y convertirse en ciudadanos que valoran sus derechos y responsabilidades, desarrollan sus talentos y participan de manera innovadora, competitiva y comprometida en las dinámicas sociales, contribuyendo al desarrollo de sus comunidades y del país en su conjunto. Es por eso que esta semana de inducción, chicos, ha sido creada, ha sido organizada por ustedes para que conozcan cuáles son, desde su misma casa de estudio, sus derechos y sus deberes también. A lo largo de la semana van a poder conocerlos, van a poder saber las oportunidades a las que pueden acceder, las becas, las semibecas, de alimentos, de matrículas. Eso se lo van a explicar bastante bien las autoridades competentes en esas áreas, también Defensoría Universitaria, entre otras cosas importantes de la universidad. Dentro de nuestros valores nos regimos por el respeto, la libertad, la mejora continua, honestidad, solidaridad, justicia y responsabilidad social. No quería pasar la oportunidad de sin mostrarles los canales de comunicación. Sabemos que es muy importante que ustedes estén informados, que conozcan a dónde recurrir, a dónde llamar, con quién consultar, qué cosa exactamente. Entonces, hemos hecho un resumen de dónde pueden ustedes recurrir como fuente oficial. Nuestra página web de la UNTES vigente es la que aparece en la pantalla, www.untes.edu.pe, donde van a poder encontrar, entre muchas otras, muchos ítems, el directorio institucional. Como pueden ver aquí, en la página de inicio, apenas uno ingresa a la página web, va a poder encontrar en servicios el directorio institucional. Al darle clic van a poder tener acceso a todos los correos, algunos anexos, sobre todo los correos, que es lo que ahorita por pandemia están vigentes y activos a diario, de nuestras autoridades, de todas sin excepción vigentes, de todas las oficinas, incluyendo las 5 escuelas profesionales. Entonces, ahí tienen ya los contactos para que puedan contactarse. También tenemos el formulario único de trámite documentario. Este es un documento no solamente para nuestra comunidad, sino para cualquier público, cualquier ciudadano que desee hacer alguna consulta por mesa de partes de nuestra casa de estudios. También se encuentra en la pestaña servicios y van a poder acceder a él en ese espacio donde dice FUT, las siglas para formulario único de trámite, en el cual van a poder tener una hoja modelo, un PDF que van a poder descargar o también llenar virtualmente. El correo de mesa de partes es el que se indica, mesadepartesvirtual@untes.edu.pe. Y finalmente, nosotros
prácticamente a diario subimos comunicados relacionados a nuestra casa de estudios, el cual van a poder encontrar también en la página web de la UNTES, en la sección principal. Apenas bajen, hay una sección de comunicados y ahí van a poder ver todos los comunicados que vamos subiendo. Cabe resaltar que esta es la información oficial y este es nuestro canal principal de comunicación. Entonces, cualquier comunicación también la van a poder encontrar en ese medio. Nuestras redes sociales finalmente son 6. No tenemos ninguna otra vigente, solo manejamos 6, que son las que están en pantalla. También ahí subimos bastante información. Muchas de ellas son también extensión de lo que aparece en la página web, alguno que otro detalle adicional. Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, que también es importante para que ustedes lo puedan actualizar si así gustan. Instagram, que estamos bastante vigentes ahí. Y Flickr, que es un portal en línea de álbum de fotos, donde van a poder también descargar para sus trabajos fotos de alta calidad de la universidad. Finalmente, para resumirles el programa de esta semana, hoy día hemos empezado con lo que es Cultura UNTES. Vamos a dar paso a grupos de investigación, calidad en la UNTES y modelo educativo. En las tardes, no se olviden que a través de Zoom, a los enlaces que han sido enviados a sus correos institucionales, van a poder tener sesiones gratuitas de nivelación para reforzar sus conocimientos en matemática y en comprensión y producción de textos. Hoy día nos toca lógica proposicional y estilo de redacción de las normas APA, que va a ser importante para el transcurso de cualquier carrera, de cualquier ciclo, para la redacción de artículos y trabajos. Mañana tenemos explicación sobre lo que les comentaba, vida universitaria, becas, a cargo de la licenciada Clara Aranda, jefa de Bienestar Universitario, pautas de comportamiento a cargo del magíster Arturo Otárola, él es director de Extensión Universitaria, y también vamos a conocer sobre la Oficina de Defensoría Universitaria a cargo del doctor Jaime Villanueva, defensor de nuestra Casa de Estudios. También vamos a tener algunos conocimientos sobre el reglamento académico, los principales y la capacitación SIGU y de aula virtual, por si se han perdido las capacitaciones anteriores. Este es un momento para que lo puedan aprovechar y conozcan la plataforma de lleno. En las tardes también tendremos la nivelación con los temas que ahí figuran. El miércoles tendremos únicamente Drive, Classroom y Google Meet. Y van a poder hacer las consultas con los expositores. Entonces, ahí es un gran momento para que aprovechen en cualquier duda que quieran despejar. En las tardes, como siempre, la nivelación, también con bloque de matemática y comprensión de textos. El jueves vamos a tener la participación de licenciado José Terrazos, que nos va a explicar sobre la modalidad aula invertida, que es lo que ahora está en boga por la pandemia y por el modelo educativo que ahorita nos estamos rigiendo. Y en las tardes, nivelación. Finalmente, el viernes vamos a poder escuchar 3 experiencias de egresados de nuestras casas de estudios, bastante interesantes y fructíferas, de Omar Yesca, Esmeralda Sursa y Juan Manrique. Nos van a comentar desde que estuvieron en aulas hasta ahora, que están en campo laboral y están ejerciendo sus carreras de manera muy exitosa. Finalmente, vamos a cerrar con nivelación en las tardes y ahí culmina nuestra semana de inducción para que puedan iniciar la próxima semana sus clases con todo este conocimiento. No quería también dejar pasar la posibilidad para que vean un poquito de lo que hemos vivido a lo largo de estos 2 años en la UNTES, y que van a poder también, cuando volvamos a la universidad, cuando volvamos a esta nueva normalidad, ver y vivir un poco. Esa es el pequeño resumen que hemos hecho para ustedes, donde han podido ver actividades
de extensión universitaria, también teníamos vigentes talleres culturales. Recuerden que la educación es integral, entonces no únicamente es lo que ven en aula, sino lo que puedan hacer con el tiempo también fuera de estas. Actividades de guitarra, de canto, teatro, también tuvimos la visita de Panamericana Televisión cuando participaron algunos de nuestros chicos en concursos de electrónica y telecomunicaciones, en la gran idea, etcétera, de deportes. Tenemos muchas cosas que poder hacer de manera presencial en el campus universitario. Continuando con el programa y pasando también a lo siguiente, es ahora el momento de mencionarles a los determinados grupos de investigación que se desarrollan de la mano de diversos docentes que apuestan por darle a los estudiantes y en algunos casos también a nuestros egresados un espacio para desarrollarse y conocer más sobre su especialidad. Uno de ellos es el Grupo de Investigación de Contaminación Atmosférica a cargo del doctor Odón Sánchez Coyo. Él es docente de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Adelante, doctor Odón. Escuchamos. Sí lo escuchamos, doctor Odón. Muy buenos días a todos. Observa mi presentación, por favor, señorita Lisbeth. A ver, ahorita sí, está cargando, ya está, listo, lo observo. Ya. Muy buenos días, doctor Wilson, damas y caballeros. Me complace, ¿no?, dirigirme a todos ustedes para hablar las actividades de investigación del Grupo de Investigación de Contaminación Atmosférica en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. En cuanto a las actividades de investigación, nuestro grupo principalmente nos dedicamos a tres actividades de investigación. Primero, formar recursos humanos, ¿no?, para que salgan con el título de ingeniero ambiental. En este caso, estoy dentro de carrera profesional de ingeniería ambiental. Segundo, presentamos, ¿no?, proyectos de investigación. Y tercero, ¿no?, escribir manuscritos con la posibilidad de hacer publicaciones, ¿no? En estos tres tipos de investigaciones que realizamos, nos enfocamos principalmente en nuestra línea de investigación que nos apasiona, que nos gusta el grupo, es con respecto a la contaminación del aire. Y justamente aquí, ¿no?, nos preguntamos entonces, ¿qué cosa será la contaminación del aire? Podemos ver, ¿no?, de manera gráfica, de manera cualitativa, ¿no? En este caso particular, si aquí se observa color gris, ¿no?, que ese es color gris, han venido producto de nuestras actividades humanas, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué se refieren nuestras actividades humanas? En la ciudad tenemos industrias, vehículos en movimiento, todos ellos van botando humos a la atmósfera, y cuando está en la atmósfera ya se ve así color gris, ¿no? Si alguna vez hemos olido, ¿no?, o huele como huevo podrido, ¿no? Y aquí en verdad, cuando se hace análisis químico, hay diferentes partículas, gases como monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono. Y uno de estos partículas, que llama PM2.5, tan pequeñito, que puede llegar con gran facilidad cuando respiramos a nuestros pulmones. Y eso, la Organización Mundial de la Salud, en 2014, ha hecho comparaciones de diferentes ciudades del mundo, en donde que Perú, en este caso la ciudad de Lima, se encuentra en una de las ciudades
más contaminadas de América del Sur, como podemos ver en la próxima diapositiva. Aquí están, ¿no?, los diferentes países en eje Y, en eje X. Aquí está la concentración de material particulado fino con sigla PM2.5, donde que Perú, ¿no?, es el mayor. Como diríamos en términos futbolísticos, el Perú estaría de campeón, pero con respecto a la contaminación del aire por PM2.5. Perú lo superamos a Paraguay, a México, a Honduras, a propio Brasil, a Bolivia, a Argentina, a Estados Unidos, a Chile. Y hay estudios que ya surgen ya hace los últimos 2-3 años, que esto, contaminación del aire por PM2.5, generan, ¿no?, por ejemplo, cuando niño nace con bajo peso al nacer, o nacimientos prematuros. Por eso nuestro grupo nos dedicamos a estudiar esta contaminación del aire. Es así que aquí es el grupo que empezamos en 2019, ¿no?, con Coral, con Jessica y con Kelly. En 2019 nos presentamos a la Semana de Ciencias en UNTES con la exposición, con el póster, ¿no?, presentando. Y luego esos resultados, este año ya hemos mandado a la revista internacional indexada en Scopo, está en revisión, ¿no? Esperamos que sea aprobada. Y también, ¿no?, nuestro grupo, ¿no?, se dedica a formar recursos humanos, en este caso, a tesis de Jessica Arratea, que hace su tesis, ¿no?, para obtener el título de ingeniero ambiental, ¿no?, en la carrera profesional de ingeniería ambiental, ¿no? En este caso particular, la tesis de Arratea es muy importante, ya que hay un equipo llamado CIMIL que mide todo el material particulado fino en toda la columna de la atmósfera. Ese equipo, ¿no?, es de la NASA, ¿no?, que está en Huancayo y es usado en esta tesis particular. Y también es interesante mencionar que ese material particulado fino, PM2.5, mide en toda la columna por satélite. En este caso, la tesis de Jessica, y también es, ¿no?, validar, ¿no?, el satélite que lanza la NASA, ¿no?, en nuestro caso, para el caso peruano, ¿no? Y la tesis de Jessica ya debe ser defendida probablemente a finales de mes o próximo mes. Entonces estarían todos invitados para ver, ¿no?, que es una tesis muy interesante que va a generar conocimiento. Y también, ¿no?, otra de las actividades de investigación que realizamos es presentar proyectos. En este caso tenemos proyectos de investigación que se presentó a Fondesit, se presentó en la convocatoria todavía en el año 2019 y se firmó el contrato final cita de 2019 y que empezamos a ejecutar en 2009. En este proyecto de investigación lo que queremos saber es, ¿no?, el humo que sale de los vehículos, ¿no?, cómo impacta en la contaminación del aire, en este caso particular por partículas. Este estudio es totalmente nuevo, nunca se ha hecho en Perú. Estamos realizando, ¿no?, en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Claro, en este proyecto de Fondesit tenemos participación de tesista, ¿no? En este caso,
la tesis es de Elizabeth Aymachoque, que está realizando un trabajo muy interesante, porque en este trabajo consiste cómo podemos saber habilidad del modelo que estamos realizando comparando con datos observados. Y más que está focalizado para eso en variables meteorológicos, al menos temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, están, ¿no?, en los primeros resultados que estamos analizando con Elizabeth, están bastante coherentes. Y finalmente, ¿no?, los integrantes del grupo de investigación en contaminación atmosférica son voluntarios, ¿no? Tenemos integrantes como docentes, como doctor Jacinto Joaquín Vértiz, ¿no?, profesor Luis Gamarra, profesor Edgardo Marcelino, y también tenemos varios, ¿no?, egresados como yo, Cetalía Ángela, Jessica Orotea, Clara Rísica, nuestra tesista. Y también tenemos Joel Alberto, que nuestro otro de sus tesistas. Hay estudiantes, ¿no?, Cassandra Melina, María Regina y varios otros estudiantes egresados como Elizabeth Aymachoque, que es uno de esos tesistas. Entonces, en este grupo de investigación, ¿no?, hemos hablado que tenemos tres actividades principales, ¿no?: formando recursos humanos, presentando proyectos de investigación, escribiendo, ¿no?, manuscritos, ¿no?, para hacer posibles publicaciones. Si en este grupo, si alguien, ¿no?, los egresados que están ingresando este año, o simplemente los propios estudiantes o egresados, ¿no?, se quieren unir a nuestro grupo, aquí lo tienen, ¿no?, en nuestro número de correo, ¿no?, osanchez@untes.edu.pe, o por celular, por WhatsApp, 964-10-6624. Muchas gracias. Gracias, doctor Sánchez. Agradeciendo lo compartido y esperando que continúen los éxitos en su trayectoria profesional, damos paso ahora al doctor Alberto Coronado Matuti. Él es profesor principal en la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, quien nos compartirá oportunidades en Industria 4.0. Adelante, doctor Coronado. Buenos días. Buen día. Sí, lo escuchamos. Parece que hubo un pequeño error en su conexión. Hasta que se restablezca, les comentamos que no se olviden que en la tarde tenemos el bloque de nivelación, que es importante su participación para que durante estos 5 días puedan reforzar sus conocimientos tanto en matemática como en comprensión y producción de textos. Estos cursos, que son completamente gratuitos, se van a desarrollar mediante la plataforma de Zoom. Les pedimos que revisen su correo institucional a diario, ya que ahí les enviamos información importante. Ahí hemos también enviado los enlaces de conexión para que puedan, de la mano con los docentes del programa de estudios generales, absolver sus dudas sobre estos puntos importantes. Hoy día, como lo comenté, tenemos lógica proposicional y también normas APA para sus trabajos universitarios en cualquier carrera, en cualquier ciclo de su vida académica. Ahora vamos a confirmar, en todo caso, si no tenemos al doctor Avid Francisco para poder darle pase. Sí se encuentra el profesor Avid Román, ¿verdad?
Sí, perfecto. Vamos a dar pase al doctor Abid Román González. Él también es docente en nuestra casa de estudios y hoy nos compartirá sobre INCAS Lab, Laboratorio de Investigación en Ciencias Aeroespaciales y de Salud. Adelante, doctor Román. Si puedes activar su audio, por favor. Buenos días, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. Ok, entonces voy a compartir mi pantalla. No sé si... ¿lo ven ahí? A ver, todavía no. Está cargando. Ahora sí, ya lo vemos. Ok, muy buenos días. Muchas gracias. En este pequeño espacio voy a compartir un poco sobre las actividades relacionadas al grupo de investigación INCAS Lab, que es un grupo de investigación en el cual desarrollamos proyectos en ciencias aeroespaciales y salud. ¿Cuál es el objetivo principal de este grupo de investigación? Básicamente, el objetivo principal es, pues, contribuir con la generación y crecimiento de la investigación en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, tanto a nivel de docentes, de profesores, como también a nivel estudiantil. Es importante que haya una convergencia entre los docentes y los estudiantes para poder desarrollar proyectos de investigación que busquen solucionar problemas reales de nuestra sociedad. Las líneas de investigación en las que nosotros trabajamos principalmente son cuatro. Trabajamos en circuitos electrónicos y sistemas de comunicación, trabajamos en ciencias de la computación, sistemas informática, trabajamos con tecnología biomédica, así como también con sistemas aeroespaciales. Entre los logros que hemos venido teniendo en estos años de funcionamiento, nosotros empezamos con este grupo de investigación en el 2018 y pues tenemos algunos logros de haber participado o ser reconocidos por las Naciones Unidas como representantes del Perú en ciertas exposiciones, discusiones sobre temas relacionados a la tecnología espacial. Hemos ganado fondos de parte de Fondesit, que es el brazo ejecutor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica. Hemos ganado algunos premios sobre líderes jóvenes en el espacio o también como autores referentes en un tópico de Scopus relacionado, pues, a pequeños satélites. En cuanto a publicaciones, nosotros como grupo de investigación tratamos de difundir los resultados de nuestros proyectos de investigación a través de artículos científicos. En ese sentido, pues, en el 2019 tuvimos 10 artículos publicados indizados Scopus. En el 2020 tuvimos 8 artículos publicados y en lo que va del 2021 tenemos 2, ¿no? Acá hay un pequeño descenso del 2019 al 2020 de 10 a 8, principalmente debido a la pandemia, pero esperamos que este 2021 podamos seguir creciendo en el número de publicaciones. Asimismo, la difusión de nuestros resultados no solo ha venido a través de la publicación de artículos científicos para el público técnico entendido y especialista en los temas que desarrollamos, sino también para el público general a través de prensa, ¿no? Algunos de los proyectos que hemos desarrollado han participado de concursos en la televisión como La Gran Idea, han ganado concursos o ferias de proyectos como este desarrollado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 2019. Hemos tenido la oportunidad de dar entrevistas a medios internacionales, a medios nacionales, tratando siempre de difundir los resultados de nuestro trabajo de investigación. Asimismo, la divulgación de nuestros resultados
es importante, como ya lo venía mencionando, no solo en los medios de prensa, sino también a través de eventos académicos, porque es importante que la población en general, el público en general, entienda de los resultados de nuestros proyectos de investigación, entienda que la ciencia, la investigación son importantes, y es por eso que nosotros como investigadores estamos comprometidos a hacer una divulgación de nuestros resultados para el público en general. En ese sentido, pues, venimos participando de diferentes charlas, conferencias a los que nos invitan a lo largo de los años. El 2018 participamos de 21, el 2019 de 26, el 2020 obviamente fue un año marcado por la pandemia. Hubo una reducción en el número de participación en eventos académicos, la mayor cantidad de eventos que eran presenciales pasaron a ser virtuales y muchos de estos eventos inclusive fueron cancelados, ¿no? Y en lo que va del 2021 ya vamos participando en 3 eventos. Básicamente eso es lo que nosotros desarrollamos en este grupo de investigación en ciencias aeroespaciales y salud. Para los que quieren más información o contactarse, les dejo mi correo electrónico, asimismo mis redes sociales, donde siempre trato de compartir noticias de ciencia, tecnología, que pueden ser importantes y de interés de cada uno de ustedes. Así que ahí los dejo con mi contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Román. Sí, en efecto, el profesor doctor Román Avid es uno de los más activos en redes sociales, pueden verlo con Conversando de Ciencia con Avid. Es bastante interesante los contenidos que publica y se los recomendamos totalmente. Muchísimas gracias. Damos paso ahora al doctor Marc Clemente Doni, que ha trabajado de la mano también con otros docentes y nos va a comentar ahora un poco sobre el grupo de investigación que ha venido desarrollando, Grupo de Circuitos y Sistemas Electrónicos de Alta Frecuencia, SSHA. Vamos a poder darle el paso. Por favor, doctor Marc Clemente, todo suyo. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir un poco las experiencias que tenemos acá y más que nada motivarlos a ustedes, estudiantes, que recién están empezando dentro de nuestra universidad. Sí, mi nombre es Marc Clemente Arena, soy doctor en electrónica y telecomunicación del Instituto Telecom Paris Tech de Francia. Vengo enseñando en la UNTEL desde el año 2016 y a partir del año 2019 y 20 soy docente investigador, por el motivo por el cual hemos empezado a formar junto con otros colegas el grupo de investigación en circuitos y sistemas electrónicos de alta frecuencia, que es lo que les voy a presentar un poco para ver si les llama la atención, si les gusta la temática, ¿no? Entonces, no sé si pueden presentar. Ok, gracias. Sí, el grupo de investigación consta de dos docentes, somos el profesor Jimmy Lezama Calvo y mi persona. El año pasado hemos logrado, entre varios estudiantes, formar un grupo de investigación en antenas y propagación, que de los cuales están los chicos ahí, las fotografías, ¿no? Están varios chicos. He llegado a trabajar con 9, 10 estudiantes. Esto nos ha permitido formar el grupo, la sección IEEE de antenas y propagación en la universidad. Es el único grupo estudiantil de la rama IEEE que en la temática en el país, ¿no? Entonces nos estamos diferenciando bastante. El grupo de investigación, como les había comentado, se permite gracias a algo, y hay que ser bien claros en esto, ¿no? En las universidades públicas, gracias a la ley 30.220, la nueva ley universitaria, que es artículos de 48 al 54, por fin existen temas ligados a la investigación, ¿no? Proyectos de investigación, etc. Entonces, permite crear una especie de esquema dentro de la universidad que favorece al investigador. Y el artículo 86 nos libra de ciertas cargas académicas de dictar cursos justamente para formar estos grupos de investigación, ¿no? Así que lo hemos venido formando. Y bueno, como uno de los resultados más saltantes que podemos, de los cuales podemos comentarles a ustedes, es que el año pasado en una competencia en Latinoamérica de la rama, de la sección COMSOC de IEEE, nuestro paper, estimación de capacidad de radio en ondas milimétricas para redes celulares en vagones de tren,
presentado por Carlos Ulloa de la UNTEL, de nuestra universidad, y de Jenny Luque de la Universidad Mayor de San Marcos, ganó el primer lugar en el concurso latinoamericano, ¿no? Donde ganamos, por ejemplo, a estudiantes, incluso de doctorado deben ser, de la Universidad de Campinas de Brasil, ¿no? Entonces fue un resultado bastante, bastante emocionante para nosotros y nos motivó para seguir adelante y seguir trabajando, ¿no? Y básicamente para mostrarles qué es lo que estamos tratando de hacer, no sé si algunos de ustedes alguna vez ha seguido estas presentaciones de los nuevos teléfonos celulares, ¿no? Que eran Samsung, Apple o Huawei, por ejemplo. Y algo que se vio bastante el año pasado fue que todas las empresas empezaron a hablar bastante de esto que ustedes ven acá, ¿no? Es el 5G. El 5G es una tecnología que se está usando desde el año pasado. El estándar ya ha salido hacia el público para las especificaciones que los fabricantes tienen que hacer para que su equipo se encuentre dentro del estándar 5G, ¿no? Entonces, a mí me ha llamado bastante la atención que dentro del 5G, en la presentación que hacían del iPhone 12 el año pasado, se habló bastante de las antenas, la propagación, incluso mostrar una parte del video en el que muestran esta cámara anecoica, que es una cámara aislada de Faraday, que permite hacer mediciones de antenas, por ejemplo, antenas o cualquier equipo inalámbrico en general. Y tenían a alguien presentando justo los avances de tecnológicos en lo que eran las antenas para bandas milimétricas. Banda milimétrica quiere decir que la longitud de la onda a la cual se transmite la información es de orden milimétrico, ¿no? O sea, de una milésima de metro. Las ondas son muy pequeñitas y las antenas tienen que funcionar en ese rango de frecuencia, ¿no? Y básicamente la arquitectura de 5G es algo parecido a eso, ¿no? Hay estaciones de base como las que tenemos en nuestros vecindarios, antenas grandes que van a funcionar en frecuencias alrededor o inferior a 6 GHz. Y luego van a haber pequeñas estaciones de base que probablemente estén en cada uno de nuestros departamentos, casas, cuartos, etcétera, que van a tener la banda milimétrica, ¿no? Porque esta banda milimétrica tiene un alcance bien, bien pequeño, bien reducido, a diferencia de las estaciones de base a las que ya somos familiares, ¿no? Pero en realidad, si nosotros vamos al esquema mucho más básico, ¿no? De una comunicación inalámbrica, nosotros tenemos un emisor que queremos comunicar con un receptor en cierto lugar, y básicamente lo que nosotros nos encargamos es de sensar, los ingenieros electrónicos nos encargamos de sensar, procesar, transformar esta señal en banda base en alta frecuencia, ¿no? Para que pueda ser transmitida en antenas, después de las antenas dejar que las ondas se propaguen a una determinada distancia, lleguen a una antena receptora y luego vayan a ser transformadas otra vez de alta frecuencia a baja frecuencia y luego procesadas y presentadas de la manera en la que nosotros sí entendemos, ya sea texto, video, audio, etcétera, ¿no? Todo esto a una distancia determinada. Este es el esquema básico de las comunicaciones inalámbricas y esto es a lo que nos dedicamos. Dentro de esto ya podemos hablar, por ejemplo, de que las antenas tienen cierta ganancia, emiten con cierta potencia, los circuitos de alta frecuencia, que es justamente a lo que nos dedicamos también. Todo esto es parte del espectro del alcance de nuestro grupo de investigación. Nosotros tenemos antenas, circuitos de alta frecuencia, líneas de transmisión, ¿no? Así que esto es parte de la... y estudiamos la propagación, ¿no? Como objetivo de nuestro grupo de investigación es básicamente investigar nuevos conceptos, modelos, técnicas para el diseño, caracterización, modelado de la onda electromagnética, de esta interacción entre onda electromagnética y los materiales en los cuales se propaga para poder utilizarlo en diversas aplicaciones, ¿no? Lo que nosotros queremos hacer es básicamente, tiene tres etapas, ¿no? Tiene diseño, fabricación, test de diferentes dispositivos, ¿no? Algunas de esas etapas se pueden hacer acá en el país, algunas no, tenemos que recurrir a nuestras colaboraciones con diferentes universidades y básicamente sacar prototipos. Una vez completadas esas tres etapas, sacamos prototipos, ya sea de, de,
antenas, de cualquiera de estos dispositivos, circuitos o sistemas, y los aplicamos a las telecomunicaciones, por ejemplo, Internet de las Cosas, optimización de energía, energía renovable, radares, satélites, circuitos y sistemas electrónicos, microscopía, ¿no? Tenemos que completar toda esta rueda y poco a poco venimos haciendo, avanzando, teniendo ya ciertos pasos para completar, ¿no? En el caso del diseño, por ejemplo, ya podemos hacerlo en la universidad, tenemos software especializado que nos permite hacer esto y hacer las publicaciones que les comenté al inicio, que más adelante les voy a comentar. Las cuatro líneas de investigación fundamentales son materiales complejos, dispositivos, circuitos y sistemas electrónicos, modelado de canal inalámbrico, donde se estudia la propagación electromagnética y el desarrollo e implementación de radar, ¿no? Acá hay algunos de los fotos de algunos trabajos que hemos hecho nosotros o en colaboración con otras universidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos proyectos como la multitunabilidad de metamateriales para bandas de terahertz, infrarrojo y óptico, ¿no? Con el que trabajamos con la Universidad Estatal de Pensilvania, o Penn State. Trabajamos también con el INICTEL de la Universidad Nacional de Ingeniería y básicamente lo que tratamos de hacer es una estructura de múltiples píxeles que el cual cada uno tiene un material complejo que tiene su índice de refracción que puede ser variado con excitación externa, ¿no? Tenemos otro proyecto con la Universidad Politécnica de Valencia en el que nosotros implementamos ciertos escenarios digitales a través de gemelos digitales en las que nosotros posicionamos y hacemos nuestra simulación del canal inalámbrico y estudiamos, por ejemplo, cuál va a ser la capacidad total o la velocidad que va a permitir las tecnologías de 5G en este tipo de escenarios, ¿no? Un escenario difícil como puede ser el vagón de un tren, el tren eléctrico de acá de Lima, en el que hay unas 300 o 350 personas metidas en un solo lugar, bueno, antes de la pandemia, obviamente, y que obviamente va a tener unos retos que son difíciles para el tipo de bandas milimétricas de las cuales les sale hacia un lado. También estamos tratando de hacer las antenas holográficas para aplicaciones como radares, ¿no? En donde tratamos de generar patrones de píxeles dentro de un arreglo general de varias antenas para poder modificar el haz de propagación, ¿no? Esto básicamente con la finalidad de hacer radares, por ejemplo, ¿no? De radares que permitan detectar altura de árboles, que permitan detectar qué existe debajo del suelo, ¿no? Y proponemos todos estos proyectos, hasta el momento lo estamos haciendo de manera a manera de proyecto semilla, pero estamos postulando a financiamientos de entes como Fondesit, ¿no? Que nos permitirían tener cierto tipo de equipamiento y poder trabajar allá en otro nivel y básicamente consolidar las colaboraciones que venimos haciendo con las universidades que les he mencionado hasta hace un momento, ¿no? También estamos trabajando en el direccionamiento de haz para antenas. Acá hay un trabajo que uno de los chicos de la UNTE realizó para medir el acoplamiento entre diferentes elementos de antenas. Ustedes pueden ver, acá hay cuatro elementos de antenas, ¿no? Lo que hicimos fue una técnica básicamente para aislar estos cuatro elementos de antena y que las ondas que pueden entrar por un puerto no se acoplen o no rebalsen y se pasen a los otros tres, ¿no? Que eso perjudica la comunicación, ¿no? Este ejemplo fue un trabajo muy bonito que realizó un estudiante de nuestra carrera y que fue aceptado en una conferencia europea de antenas, ¿no? Así ha sido bastante, bastante importante. En lo que tratamos de trabajar al final, ustedes dirán, pero profesor, ustedes están haciendo cosas que uno tranquilamente lo puede comprar en el mercado, una antena se puede comprar en el mercado, ¿no? Un sistema, un radar se puede comprar ya básicamente en el mercado. Pero lo que queremos hacer es básicamente, como dijo el profesor David Román y el profesor Odón Sánchez, lo que queremos es formar recursos humanos que sean capaces de realizar esas tareas, ¿no? Que no dependamos tecnológicamente de otros países como lo venimos haciendo hasta ahora, que la economía se diversifique y que podamos tener desarrollos tecnológicos que permitan aprovechar resultados de investigación básica, investigación aplicada para generar prototipos y generar productos o servicios que más adelante puedan ser comercializados y de esa manera tener influir un poco en la economía de nuestro país, diversificarla y no depender tanto de materias primas como hasta ahora lo hacemos, ¿no? Y para esto tenemos que tener una colaboración bastante grande con diversos tipos de instituciones. Cada institución nos permite tener algún tipo de interacción. Por ejemplo, hay algunas universidades que nos permiten hacer fábricas
observación dentro de sus instalaciones. Hay otras universidades que nos permiten hacer medición, caracterización, pruebas de estos prototipos que nosotros estamos realizando, y algunas nos permiten tener otro tipo de conocimiento en otra área específica en la que nos podemos complementar, ¿no? Todo esto con la finalidad de poder obtener financiamiento de proyectos de investigación de agencias peruanas, por ejemplo, como la de Innovate y la de Fondesit, que nos permitirían tener fondos, o agencias de financiamiento extranjeras, ¿no? Como la Unión Europea o la National Science Foundation de Estados Unidos, o APSCO, que es la Agencia de Cooperación Aeroespacial del Asia-Pacífico, ¿no? Eso es lo que queremos, a eso apuntamos. Esperamos que de acá a unos años algunos de ustedes puedan participar dentro de nuestro grupo de investigación y que les interese la temática, ¿no? Con eso quería terminar mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Clemente. Les deseamos éxitos en toda su trayectoria y también muchas gracias por su tiempo. Ahora damos pase al doctor Coronado Matuti. Él estaba hace unos minutos a punto de exponer. Ya lo tenemos otra vez en sala. Él es profesor principal de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Y como lo mencioné, nos va a compartir sobre oportunidades en Industria 4.0. Adelante, doctor Coronado. Ok, muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer a los organizadores de este evento por la invitación y felicitar a los ingresantes de la UNTELS en este ciclo académico 2021-1. Déjenme compartir la pantalla, por favor. Voy a tener problemas un poco a compartir la pantalla. Entonces voy a continuar acá nomás por este medio. Para que Francisco le pueda proyectar su PPT, si desea. Ah, puede ser también. Ya. Francisco, por favor, lo apoyamos al docente para que pueda dar su exposición. Si gusta, podemos dar inicio en lo que él proyecta. Ya. Como les comentaba, el trabajo que yo vengo realizando es actualmente se enmarca en el tema de la industria 4.0. En medio de todo este ruido político en el cual nosotros estamos viviendo, de repente algunos pudieron escuchar que el gobierno peruano acaba de aprobar el reglamento, o digamos, la política, está aprobando la política nacional de la industria 4.0, el Internet de las Cosas, ¿no? Y el Machine Learning, por más o menos por estos días. La industria 4.0 tiene mucho que ver con el tema de la revolución industrial. Inicialmente, nosotros vimos la primera revolución industrial aproximadamente a partir de 1760, estamos hablando, ¿no? Es hace bastante tiempo, cuando se introdujo la máquina a vapor de manera un poco más generalizada. Luego pasamos a través de diversas otras revoluciones, ¿no? Aparte de la máquina a vapor, estamos hablando del siglo XVIII, a inicios del siglo XX, ¿puede pasar, por favor, la próxima? Ya, entonces luego venimos la segunda revolución industrial, que sería a inicios del siglo XX, donde nosotros tenemos la producción en masa, ¿no? Se usa en gran medida la energía eléctrica, comienza a utilizarse, por ejemplo, y luego la industria 3.0, que sería la tercera revolución industrial a partir de los años 60, 1960, 1970 del siglo pasado, donde se comienza a utilizar también bastante la electrónica y las tecnologías de la información. Luego tenemos la industria 4.0, que sería la cuarta revolución industrial, que estamos viviendo en principio ya hace algunos pocos años, en los cuales se habla bastante, por ejemplo, de sistemas ciberfísicos, de Internet de las Cosas, hiperconectividad, Big Data, que son cosas que ya hemos venido hablando bastante en los últimos 5 años, diría, y que se vendrán a hablar mucho más todavía en los años siguientes. Puede pasar.
Comenzamos con los sistemas ciberfísicos, ¿no? Un sistema ciberfísico, por ejemplo, puede ser una planta industrial que está controlada por algoritmos y está estrechamente relacionado o integrado a la Internet. Entonces, nosotros vemos ahí abajo una planta o varias plantas y todas esas plantas están, digamos, estrechamente conectadas a una nube, ¿no? Una especie de nube, que es la parte ciber, ¿no? Y la parte de abajo, la parte inferior de la, sería la parte ciberfísica, ¿no? La parte física, ¿no? Diseñando e implementando de manera apropiada estos sistemas, nosotros podemos tener grandes ventajas competitivas, ¿no? Por ejemplo, se puede reducir el costo o el consumo energético de una planta, se puede reducir el número de fallas que ocurren en una planta, se puede reducir el número de accidentes, se puede mejorar el cuidado al medio ambiente, ¿no? Hay muchos beneficios de tener las plantas conectadas a la Internet. Obviamente, una de las desventajas sería el tema del hackeo, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos sistemas tienen que ser bastante, bastante seguros. Puede pasar, por favor. Uno de los puntos importantes en este tema de la industria 4.0, los sistemas ciberfísicos, es el tema del machine learning o el aprendizaje de máquinas en sus aplicaciones industriales. Esta parte del machine learning es muy importante en los sistemas ciberfísicos, es una parte esencial, ¿no? Donde esos algoritmos de machine learning intentan darles inteligencia, cierto tipo de inteligencia a las plantas o a los equipos, ¿no? Y muchas de esas industrias en las cuales todavía no hay mucho machine learning son las justamente industrias más dominantes en el Perú. La parte inferior, por ejemplo, donde hay poca penetración del machine learning, nosotros podemos ver las industrias de los alimentos, de las bebidas, de los metales, minerales y la agroindustria, que es básicamente lo que más hay en el Perú y es donde hay menos penetración de la industria 4.0, ¿no? Lamentablemente. Entonces, hay mucho trabajo por hacer en el Perú para hacer que esas industrias sean más modernas. Y en realidad, no solamente en el Perú, en el mundo, en realidad, son que esas industrias están un poco más atrasadas en la aplicación de todo lo que implica la industria 4.0. En el lado derecho, nosotros vemos las industrias que tienen mayor uso actual de la industria 4.0, entre ellas todo lo que son las empresas de servicios financieros, los bancos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos acá en el Perú que los bancos están mucho más conectados, los bancos usan bastante datos, ¿no? Usan machine learning, hay toda una serie de profesionales que ya trabajan actualmente en el Perú. Entonces, nuestro objetivo ahora es esa revolución que se ha dado en el sector financiero, trasladarla a diversos sectores industriales, entre ellos también inclusive el sector salud, ¿no? El cual se puede beneficiar bastante de este tipo de tecnologías. Puede pasar, por favor. Algunos consejos que puedo dar para alguien que puede estar interesado en trabajar en temas relacionados a la industria 4.0 serían los siguientes. Lo primero es que nunca es demasiado temprano para adquirir esas habilidades. Entonces, ustedes dicen, bueno, estoy en primer ciclo, segundo ciclo, ¿qué tanto puedo hacer? Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Y algunas de las habilidades que ustedes pueden estar adquiriendo son las siguientes. Por ejemplo, lo primero sería que hoy día hay que manejar el lenguaje de programación, ¿no? Python, el lenguaje Java, el lenguaje R son esenciales para el mundo como hoy día lo tenemos, ¿no? Entonces, si ustedes pueden llevar cursos, pueden aprender por sí mismos, hay muchas formas de aprender, digamos, hay cursos gratuitos en diversas plataformas, hay un montón de videos de tipo educativo en YouTube, hay muchas páginas. Entonces, realmente, si uno tiene el propósito de aprender alguno de esos lenguajes, lo va a lograr, ¿no? Con diversas aplicaciones. Entonces, lo que yo les recomiendo, no importa en qué especialidad, porque yo soy de la especialidad de mecánica eléctrica, pero en realidad tengo tesistas de ingeniería de sistemas, de electrónica. Entonces, no tiene mucha limitación en el sentido de la especialidad a la cual ustedes tengan. Ustedes pueden estar en ingeniería ambiental, por ejemplo, ¿no? Donde el doctor Rodón hace unos momentos nos hablaba de sus proyectos de monitoreo. Eso también es industria 4.0. Pueden estar en administración de empresas, tienen que saber industria 4.0. Entonces, saber programar hoy día es una habilidad esencial sin importar en qué especialidad ustedes están. Luego hay que familiarizarse con estadística y análisis de datos. De repente, para muchos de ustedes,
el curso de estadística, como también lo fue para mí de repente en la universidad cuando estuve estudiando mi integrado. Es un curso que no tiene mucho sentido, que solamente está ahí para rellenar, ¿no? En realidad, muy por el contrario, es un curso extremadamente importante. De repente, es uno de los cursos más importantes que ustedes vayan a llevar en su carrera, porque los datos existen en todas las áreas y hoy día la capacidad de analizar datos es una capacidad extremadamente requerida. Luego, habría que tener una mentalidad flexible e inquisitiva. Imagínense hace todos los cambios que se han dado en el último año con este tema de la pandemia, ¿no? Hay muchos avances tecnológicos, mucha revolución técnica que se está dando, ¿no? Avances increíbles que se van a dar y se van a ir profundizando durante los próximos años. Entonces, imagínense, ahora estamos en el 2021, de aquí a 5 años, cuando muchos de ustedes egresen, el mundo va a estar totalmente transformado, no solamente por los efectos de la pandemia, sino por toda la revolución tecnológica que la pandemia está generando. Entonces, nosotros tenemos que ser muy flexibles, tenemos que ser personas que están totalmente abiertas a los cambios y a las nuevas tecnologías, siempre mirando adelante, siempre adaptándonos. Luego, otra cosa importante les recomiendo buscar experiencias de intercambios en el extranjero, por ejemplo, ¿no? En universidades y empresas. Eso es factible, ustedes pueden decir, no tengo dinero para pagar, ¿no? Pero existen muchas becas, existen muchas oportunidades, muchos estudiantes antes de acabar en diversas universidades del Perú, universidades inclusive nacionales, van y hacen intercambios en muy buenas universidades en el mundo, ¿no? Obviamente para eso lo importante también es el dominio de idiomas, ¿no? Hay que desarrollar habilidades de comunicación y trabajo en equipo, que es extremadamente importante, más aún hoy día en la pandemia, donde nuestro modo de comunicación ha cambiado radicalmente. Y el tema es que hay que dominar idiomas principalmente, mínimo el inglés. Entonces, el inglés también, muchos de ustedes pueden decir, pero no tengo los recursos, etcétera, etcétera. En realidad, lo único que requiere hoy día es, de repente, las ganas de aprender y algún tipo de acceso al Internet. Ustedes pueden encontrar cursos de todo tipo, pueden encontrar diversas ayudas para aprender inglés, para aprender estadística, para aprender programación. Entonces, lo importante ahora es que no se limiten solamente de repente a lo que los profesores les enseñan en clases, sino que ustedes vayan más allá y que aprendan cosas que de repente hoy día van a ser hoy día y más adelante van a ser extremadamente útiles y ustedes van a tener un futuro profesional mucho más amplio y mucho más interesante, teniendo diversos aspectos que acá les estoy recomendando. Seguramente más adelante, puede avanzar por favor, de repente más adelante ustedes, algunos de ustedes tengan algunas inquietudes, ahí les dejo mi correo. Yo soy profesor de la especialidad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, pero en realidad hago trabajos que pueden estar, correlacionados con diversas especialidades, ¿no? Entonces no hay mucho, en realidad uno no debería limitarse mucho por la especialidad, ¿no? O sea, son más en realidad los retos, los problemas que uno encuentra en el mundo laboral que cruzan las diversas especialidades y uno tiene que al final aprender de un montón de cosas para desarrollarse profesionalmente. Vuelvo a agradecer a los organizadores de este evento y espero que ustedes como estudiantes tengan todo el éxito dentro de la medida posible, ¿no? Aún con estas dificultades que actualmente estamos viviendo, pero seguro que con empeño y dedicación lo van a conseguir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Coronado. Y en efecto, algo que queremos resaltar y han estado consultando en las redes sociales es sobre el idioma. Y de hecho nosotros tenemos Idiomas UNTES, que es el centro de idiomas de la UNTES oficial, con programas de inglés, portugués, también tienen programado francés y de vez en cuando lanzamos algunos cursos o clases gratuitas. El año pasado tuvimos una de francés que fue exitosa, tuvo bastante acogida. Llegamos a los pocos límites y los invitamos a estar pendientes, a estar buscando en las redes sociales Idiomas UNTES, en la página web también tienen información sobre ello y van a poder visualizar algunas ofertas exclusivas para la comunidad universitaria. Sí se paga, tiene un precio la comunidad en general, pero también la comunidad de la UNTES tiene precios bastante accesibles y exclusivos para nosotros. Los invitamos justamente a ello. Y para cerrar, tenemos la participación del doctor Alex Cartagena Gordillo. Él es un gran docente que también en la universidad ha destacado
desde que obtuvo su PhD en Ingeniería Física, Eléctrica e Informática de la Universidad Nacional de Yokohama en Japón, y nos comentará sobre el grupo de investigación Advanced Electronic Communications o Comunicaciones Electrónicas Avanzadas. Vamos a dar paso al doctor Cartagena. Buenos días. Mi nombre es Alex Cartagena Gordillo y soy doctor en ingeniería, graduado de Yokohama National University en Japón. En UNTELS soy docente investigador en la categoría principal adscrito a la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Además, soy el líder del grupo de investigación denominado Advanced Electronic Communications o Comunicaciones Electrónicas Avanzadas. Como su nombre lo indica, en mi grupo de investigación hacemos investigación acerca de técnicas avanzadas utilizadas en comunicaciones, sean estas basadas en la radiación de ondas electromagnéticas, en la transmisión de luz o colorgramas. También llevamos a cabo investigación acerca de acceso múltiple de usuarios y codificación. También se puede hacer otro tipo de investigación que en este momento se están en estudio. La investigación es un proceso complejo que necesita mucho de nuestro tiempo, esfuerzo, persistencia, enfoque y también inversión económica. La investigación sirve para avanzar el conocimiento humano en beneficio de la humanidad. También nos ayuda a tomar mejores decisiones debido a que está basada en hechos coherentemente relacionados que forman una unidad de conocimiento y puede ser utilizado por la comunidad. El Perú, así como todos los países del mundo, necesita la investigación para su desarrollo. Como estudiantes que quieren hacer investigación, es necesario que desarrollen actitudes y habilidades para llevar a cabo dicho proceso. Una de las actitudes que puede desarrollar el estudiante es la curiosidad. La curiosidad para saber cómo funciona el mundo, y esto nos va a generar preguntas, y lo que debemos tener es el coraje de buscar las respuestas a dichas preguntas. En la actualidad, mi grupo de investigación está formado por mi persona y 3 alumnos del 10º ciclo. Para que tengan una información de primera mano, he invitado a los miembros de mi equipo para que les den su opinión acerca de este tema. Por mi parte, es todo lo que tengo que decir y les doy la bienvenida y espero que participen de una manera activa y entusiasta en su formación profesional. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Mi nombre es Rosario María Larenas Dionisio y soy de la carrera de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones. En esta oportunidad voy a hablar un poco acerca de mi proyecto de investigación que está enfocado en las telecomunicaciones. Bueno, mi proyecto de investigación se trata acerca de los Raptor Codes, los códigos raptores. Bueno, nuestro mundo actual está ceñido en base a comunicación binaria, digital, es decir, unos y ceros. Todo nuestro mundo y la tecnología actual está en base a esto. Bueno, aquí podemos ver una imagen en la cual podemos observar una parte distorsionada y una parte nítida. La parte distorsionada sería un fenómeno que sucede cuando nosotros realizamos una transmisión de algún tipo de información. Para transmitir una información se suceden bloques, ¿no? El primero es la codificación, la transmisión, ¿no? Por medio de un canal de transmisión o un medio de transmisión, luego viene la recepción y luego la decodificación. Bueno, lo que sucede en estos fenómenos es en la transmisión. Para esto, en la codificación, se utilizan los códigos raptores que realizan una protección de la información, es decir, no solamente envían la información, sino también envían una información extra que contiene vestigios de toda la información, ¿no? Como rastros, ¿para qué? Para que si se pierde algún tipo de información o alguna parte de la información, se pueda recuperar por el decodificador. Estos errores o estas interrupciones se llaman errores de ráfaga, ¿no? Que me quitan parte de la información.
Ahora, acá podemos ver una computadora que ha superado su capacidad. Y bueno, eso no ocurre con los códigos rotores porque los códigos rotores requieren una poca capacidad o son muy baja capacidad computacional. Bueno, y requieren poco procesamiento. Otro también es de que los códigos raptores son una evolución de distintos otros códigos, como son los códigos Reed-Solomon, LDPC, ¿no? Y los códigos raptores vienen a ser la mejora de todos estos. Para contar un poco, la universidad nos permite poder ampliar nuestros conocimientos y desarrollar proyectos de investigación bastante productivos, ¿no? Que amplían nuestra concepción acerca de distintas áreas en las cuales nos desarrollamos, tanto en el mundo laboral como en el mundo académico. Bueno, hola estimados compañeros, mi nombre es Gerson Mata, soy alumno de la carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Actualmente estoy cursando el 20º ciclo de la carrera y es un placer para mí poder darles la bienvenida en esta nueva etapa de sus vidas, deseándole que en estos momentos difíciles de pandemia se encuentren todos bien de salud. Bueno, quisiera conversarles un poco sobre lo que es la vida universitaria y lo que pueden pasar en estos largos 5 años de la universidad, que pueden ser 6 o 7, dependiendo de ustedes. La carrera de ingeniería electrónica es una carrera muy bonita. Conforme vayan pasando los siglos, van a ir adquiriendo más conocimientos sobre el rubro de lo que es la ingeniería, e incluso unos datos que podrían sorprenderlo. Pero quizás se les haga un poco complicado si no les ponen el empeño correspondiente. Se los digo por experiencia, ¿no? Se van a presentar momentos difíciles y varias anécdotas que si tuviera un poco más de tiempo podría compartir las mías, ¿no? Bueno, lo único que les puedo recomendar es que sigan adelante, sean perseverantes, que se apoyen juntos como código. Siempre tienen que estar unidos, aunque en el camino siempre algunos se van a ir, otros se van a ir quedando, ¿no? Por diferentes motivos o razones, pero lo importante es que no tiren la toalla. Siempre aprovechen cada oportunidad para poder crecer como profesionales y aprendan a agarrarle el gusto a lo que es la investigación, ¿no? Ya que un ingeniero depende mucho de eso. Y bueno, para finalizar mi presentación, desearles mucha suerte en su vida universitaria. Aprovechen al máximo esta gran oportunidad que se han generado ustedes mismos con su esfuerzo. Y hay que seguir así, ¿no? Con esa mentalidad ganadora hasta el final. Éxitos, futuros ingenieros. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En primer lugar, darle la bienvenida a nuestros nuevos compañeros ingresantes. Quien les habla es el alumno de 10º ciclo, Brian David Bon Ávila, de la carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Bueno, yo soy parte del equipo de investigación del ingeniero Alex Cartagena y junto con mi compañero Gerson Mata, hemos venido trabajando un tema de investigación en el sector de las telecomunicaciones. Y hace poco hemos tenido la oportunidad también de participar en un concurso regional organizado por la IEEE, que es una institución mundialmente reconocida, ¿no? Nosotros fuimos ganadores de este concurso y esto nos motivó a continuar con nuestro tema de investigación, el cual actualmente lo seguimos desarrollando. Bueno, yo les puedo decir que la investigación es un mundo muy bonito. Y es a un punto en donde todo estudiante universitario llega, ya que obtener el grado de ingenieros es lo que nos obliga, ¿no? De cierta forma, a investigar. Entonces, yo les aconsejo a todos ustedes que realicen un estudio honesto, franco, responsable, porque estos conocimientos que vamos a ir ganando durante toda la carrera va a ser vital para poder entender los distintos artículos y poder también adquirir nuevos conocimientos a partir de ello. Una herramienta que me ha ayudado mucho para poder adentrarme en este mundo es el idioma, ¿no? El idioma inglés en sí. Les aconsejo también que puedan estudiar el idioma inglés, para que puedan más adelante no tener dificultades o de repente
a último momento empezar, ¿no? Es lo ideal manejarlo desde ya y tener un nivel avanzado para ese entonces. Y bueno, también aprovechar el conocimiento que nos y la disponibilidad, ¿no? que nos brindan nuestros profesores, porque es con ellos quienes empezamos a desarrollar nuestros proyectos, es con ellos quienes nos acompañan todo este tiempo, así que considero vital e importante aprovechar al máximo el conocimiento que tienen ellos y también su vasta experiencia, ¿no? Y bueno, eso sería todo por mi parte y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Cartagena. Como lo mencionaron los propios estudiantes y egresados y también nuestros docentes, lo único que nos queda recomendarles desde aquí es que puedan aprovechar las oportunidades y no poner como excusa que no existe tiempo o las posibilidades de mejorar. Nosotros, como ya lo mencionamos, tenemos un centro de idiomas, pueden acceder a los idiomas que se imparten ahí. Algunos duran 2-3 años, pero este tiempo pasa bastante rápido, más aún cuando pueden los cursos ajustarse y ser flexibles a sus propios horarios. También les recomendamos buscar a estos docentes. Ya tienen sus contactos. Esta grabación va a estar en nuestro fanpage en la UNTEL, va a estar ahí para cuando ustedes quieran revisarla. Tienen sus celulares, tienen sus correos. Les sugerimos puedan contactarse con ellos, ya que de esta manera ustedes puedan sembrar, puedan ir forjando su perfil sobre lo que les gusta, sobre lo que necesitan, y puedan ir también sembrando un currículum vitae bastante enriquecedor, bastante potente, porque desde los primeros años de carrera uno puede estar inmerso en su especialidad y también a la par, como lo mencionaron, en un idioma, que qué mejor que sea el inglés y luego seguir con el portugués sin ningún otro límite después de ello. Queremos ahora cerrar este ciclo de conferencias de los grupos de investigación, pero antes de acabar ya esta jornada, vamos a hacerles recordar que nosotros obtuvimos el licenciamiento institucional el 2018. Este esfuerzo representó la ayuda de todos los miembros de la comunidad universitaria. Y así como este, existen también otros procesos transversales desarrollados por diversas oficinas, y una de ellas es la Oficina de Gestión de la Calidad. Ahora se encuentra liderada por el doctor Jesús Enrique Reyes Acevedo, a quien vamos a dar pase para que nos comente sobre la calidad en la UNTES. Y queremos darle paso ahora, doctor Reyes, todo suyo. Muchas gracias. Un fraternal saludo y una bienvenida cordial a los estudiantes que se incorporan a nuestra universidad. Realmente muy contento de que hayan logrado su objetivo, su meta de pertenecer a nuestra universidad, a la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Mi nombre es Jesús Reyes Acevedo, soy docente ordinario de la universidad, adscrito a la Escuela de Administración, y actualmente tengo la encargatura de liderar el tema de calidad de la universidad, el tema de aseguramiento de la calidad. Entonces, como responsable de aseguramiento de la calidad, vamos a hacer una breve exposición para que ustedes conozcan el concepto de calidad que venimos trabajando en la UNTEL. Adelante con el video.
Muy bien, hemos tenido una ruta muy corta de cuál es el proceso, por cierto, sobre el tema de calidad en la universidad. Nosotros estamos muy comprometidos de dar un servicio de formación universitaria de calidad y para eso tenemos que cumplir con las normas de la SUNEDU. En el tema de licenciamiento es una obligación ser una universidad licenciada para dar el servicio de formación universitaria. Y asimismo, tenemos que cumplir con el tema de la acreditación. Si bien es cierto, es un proceso voluntario, necesariamente tenemos que cumplir con los estándares de acreditación. Es decir, una universidad acreditada es una universidad que cumple con una serie de indicadores de calidad. Y para eso, la universidad en su comunidad universitaria tiene pues un proceso muy integral en el cual vamos a ir expresando y dando a conocer qué cosa debemos hacer para garantizar una formación integral de calidad en nuestra universidad. Un momentito para poder presentar a nuestra presentación. Muy bien, entonces hablar de calidad en la universidad, ¿no? Ya sabemos que toda universidad tiene una política de calidad en la cual la universidad, todos nos comprometemos a formar profesionales con desarrollo sostenible, con una vocación de servicio, con espíritu emprendedor, cumpliendo con los estándares de calidad educativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje, basado en la investigación, en la innovación, en la extensión y proyección social. La responsabilidad social, la gestión de la propiedad intelectual, considerando los desarrollos educativos, científicos y técnicos relevantes, articulados con un enfoque de mejora continua, con la gestión de procesos, con la gestión de riesgo y la cultura de la calidad, enfocados a la satisfacción de los miembros de la comunidad universitaria. Esta política de la calidad requiere pues un cumplimiento de los objetivos de la calidad de la universidad. En la UNTEL, nosotros tenemos algunos objetivos que tenemos que cumplir. Por ejemplo, aumentar la satisfacción de nuestra comunidad universitaria, fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, cumplir con los requisitos legales, reglamentarios, aplicables, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos que cumplir con lo que plantea y exige la SUNEDU, ¿no? Como una Superintendencia Nacional de Educación Superior. Asimismo, promover el crecimiento y la mejora basado en las personas. Nosotros formamos personas y después formamos profesionales. Es una formación integral, ética y moral para que nuestros egresados vayan, ¿no es cierto?, al mercado de trabajo de una manera íntegra, ¿no?, con valores, con ética. Y también gestionar los riesgos, ¿no es cierto?, que es inherente al proceso de cualquier actividad humana. Y asimismo mejorar los procesos en la UNTEL que garanticen este proceso de calidad en la universidad. ¿Pero qué es la calidad? Mucho se habla de calidad. Calidad puede tener diferentes significados, ¿no? Necesariamente podríamos hablar de competitividad, podríamos hablar de rendimiento, podríamos hablar de cliente, podríamos hablar de productos, podríamos hablar de responsabilidad, de control, de normas, etcétera, ¿no? El ranking también. Y cuando hablamos de calidad, hablamos de una propiedad inherente de cualquier cosa que permite que ésta sea comparada con cualquier otra de su misma especie, ¿no? La propiedad o el conjunto de propiedades inherente a algo que nos permite juzgar su valor. ¿Y cómo funciona la calidad en la universidad? ¿No? Nosotros necesitamos, pues, que para hablar de calidad tenemos que hacer una línea basal, un diagnóstico para conocer cuál es el nivel, ¿no es cierto?, de formación que se da en nuestra universidad y con eso hacer los ajustes y hacer un plan de mejora para ir continuamente dándole mayor, ¿no es cierto?, verosimilitud a nuestro trabajo. Y la calidad universitaria es un concepto relativo, multidimensional, en relación a los objetivos y los actores de todo el sistema universitario. Su análisis debe hacerse en el contexto de los procesos sociales, políticos que interaccionan, objetivos y actores. La universidad no es una isla, la universidad responde al conjunto de actores que forman parte de este país, de nuestro país. En tanto, los factores sociales, económicos, políticos, tecnológicos, ambientales,
de una u otra manera están pues siempre inherentes al accionar de la universidad. Y la calidad de la educación tiene perspectivas, tiene dimensiones, tiene un enfoque, ¿no es cierto? Tiene destinatarios, tiene eficacia, tiene eficiencia, tiene una pertinencia y obviamente tiene una satisfacción que va de la mano con la evaluación. Siempre tenemos que ir evaluando nuestros procesos permanentemente. ¿Y cuál es esa responsabilidad pública? ¿No? No es aceptable admitir que en educación todo es lo mismo, todo es igual, definitivamente. ¿No? Nuestra universidad tiene un sistema de formación que es distinto a otras universidades. Entonces nosotros tenemos una particularidad basada en un modelo educativo, en una propuesta pedagógica, en una propuesta académica que marca la pauta y el concepto de lo que significa la Universidad Nacional Tecnológica de Limassol. Obviamente, para poder mostrar esa calidad, tenemos que cumplir con algunas exigencias, ¿verdad?, de carácter social, basada en la responsabilidad política, social, técnicas, que exigen garantías y comprobaciones de que se está trabajando, ¿no?, con seriedad y con eficacia. Entonces, todos los miembros de la universidad, toda la comunidad universitaria, desde las autoridades, pasando por funcionarios, servidores, docentes, estudiantes, como son ustedes, tenemos que exigirnos a nosotros mismos para poder garantizar que la formación en nuestra universidad es una formación de calidad. Y hay una serie de factores que influyen en el cambio universitario. Y obviamente que la calidad es un proceso continuo. Y estamos siempre permanentemente en este mundo, ¿no es cierto?, de cambios. Y la realidad lo refleja, ¿no? Vivimos un mundo VUCA, dicen, ¿no? Un mundo volátil, un mundo incierto, un mundo complejo, un mundo ambiguo. Por lo tanto, tenemos que tener, pues, nuestra propia dinámica de desarrollo basado en competencias, basado en la calidad y basado en la pertinencia de los resultados que esperamos alcanzar. Tenemos una autonomía universitaria, pero sin embargo tenemos que tener una rendición de cuentas para todos los actores sociales. Necesitamos un financiamiento que asegure que los resultados, ¿no es cierto?, el producto que nosotros vamos a lanzar al mercado sea un producto de calidad. Y eso basado en la autoexigencia, ¿no? No existe perfeccionamiento que no tenga un carácter voluntario. Si la calidad no se puede exigir, la calidad se motiva, la calidad se persigue, la calidad se contagia, la calidad se busca, en la cual todos los miembros de la universidad tenemos que tener un proceso de autoexigencia propia, no una exigencia externa, sino una decisión voluntaria de crecimiento, de perfeccionamiento, de dedicación, de integridad. Porque para que el producto salga al mercado y sea un producto sostenible, sea un producto de calidad, tenemos que demostrar suficiencia profesional. Y esa evaluación efectiva, ¿no?, es negociada en su planteamiento, rigurosa en su desarrollo, ética en sus consecuencias, clara, transparente en sus criterios y procedimientos de actuación. Entonces, tenemos que hacer una evaluación efectiva. Todos los miembros de la comunidad estamos permanentemente evaluando nuestra performance, nuestro desempeño, nuestro desarrollo, nuestro crecimiento. Entonces, los invito a sumarse a esta cadena, ¿no es cierto?, a este trabajo de calidad. Es una invitación en la cual esperamos que ustedes se contagien de ese dinamismo, de ese deseo de lograr que toda nuestra universidad sea una universidad valorada, sea una universidad prestigiosa, con el reconocimiento de la sociedad. ¿Y qué se evalúa? ¿Qué evaluamos en ese concepto? La calidad de los aprendizajes. El aprendizaje no es de un solo lado. El aprendizaje es consecuencia de la participación del docente, del estudiante, del compromiso de las autoridades, de la dedicación del personal administrativo, ¿no es cierto?, de contar con laboratorios, de tener un proceso de gestión
que permita asegurar sistemas continuos de mejora. Eso es lo que buscamos, ¿no? Entonces, si venimos a aprender, si venimos a estudiar, si venimos a comprometernos con la calidad, deberíamos trabajar permanentemente estos indicadores. Pues el aprendizaje de los estudiantes, los planes de estudio, la actividad del profesorado, la docencia, la investigación. Recuerden cuáles son los fines de la universidad. El primer fin de la universidad es el fin formativo. La universidad viene a formarlos, ¿no? La responsabilidad de la universidad es una formación integral. Pero no puede haber formación si se excluye la investigación. La formación y la investigación es la dupla correcta, perfecta, ¿no? Que nos va a garantizar el tercer elemento y fin de la universidad, que es la proyección y extensión universitaria a la sociedad. ¿No es cierto? La responsabilidad de la universidad de que nuestros egresados, nuestros profesionales, colaboren con el desarrollo y el crecimiento del país. Y para eso necesitamos una actividad permanente del profesorado, basada en docencia, investigación, en servicios académicos, de gestión y los sistemas de garantía de la calidad. Y tenemos los aliados estratégicos, ¿sí? La universidad requiere de un conjunto de stakeholders, de personas comprometidas con el desarrollo de la universidad. Nuestra universidad forma parte de Lima Sur, de Villa El Salvador, ¿no? De Villa María del Triunfo, de San Juan de Miraflores, de todo Lima Sur. Y allí, en este conjunto de la sociedad, de este ámbito geográfico, identificamos quiénes son nuestros aliados estratégicos para que siga el crecimiento de la universidad basado en competencia y basado en calidad. Y para eso, la participación estudiantil es trascendental. No puede haber universidad si es que el estudiante no participa activamente en el desarrollo y el crecimiento de su universidad. Necesitamos estudiantes comprometidos, participativos, democráticos, ¿no es cierto?, congruentes con su decisión de contribuir en su crecimiento al crecimiento de la UNTEL. Entonces, no podemos cerrarnos y no podemos estar indiferentes al desarrollo de la universidad. Entonces, cuando hablamos de estudiante, no solamente es el concepto de estudiar para aprobar un curso, ¿no? Estudiar para que el desarrollo del país sea, pues, un desarrollo sostenible a través de la universidad, a través de sus estudiantes. Entonces, la participación estudiantil es permanente, un concepto de vigilancia que garantice la calidad de los procesos. Los invito cordialmente a sumarse a este concepto de vigilia de la calidad, con su participación, con su responsabilidad, con su dedicación. Entonces, a modo de conclusión, podríamos decir que lo que no se evalúa, se devalúa, definitivamente. Pero lo que se evalúa mal se deteriora. Entonces no necesitamos solamente vigilia por vigilia. Necesitamos una vigilia y una vigilancia constante, pertinente, sostenida, comprometida. Esa es, ¿no es cierto?, la responsabilidad que tienen ustedes como estudiantes, nosotros como docentes, las autoridades, para lograr que la UNTEL obviamente esté en este proceso de mejora continua, ¿verdad? Y la mejora continua tiene un inicio, pero nunca tiene un final, porque siempre hay un feedback, una retroalimentación constante, permanente, sostenida en el tiempo. De esa manera hemos iniciado este proceso de acompañamiento en la calidad con ustedes, estimados estudiantes, que se incorporan a nuestra universidad. No será la primera ni la última vez que vamos a tener este diálogo. Nuestra Oficina de Aseguramiento de la Calidad siempre va a estar acompañándolos en su proceso, en su crecimiento, a través de los docentes y a través del equipo que tenemos en la oficina y a través de nuestras autoridades que apuestan por una universidad de calidad, ¿no es cierto? Una universidad global, pero una universidad local, ¿no? Una universidad local para el mundo. Una universidad que se abre para la internacionalización, en la cual los estudiantes siempre van a estar conectados con el mundo. Estimados estudiantes, les agradezco la atención. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Reyes, por su tiempo y por habernos aclarado algunas
dudas que estoy segura los ingresantes ahora tienen mucho más claro. Como lo mencionamos al inicio, el director institucional van a poder ver los contactos también de tanto de esta oficina como de todas las demás de nuestra casa de estudios. Sabemos perfectamente también que ustedes seguramente tienen algunas dudas sobre cuáles son esos criterios y enfoques pedagógicos por los cuales se rigen los docentes, nuestras autoridades, los lineamientos y los planes de estudio. Entonces, para ello tenemos al doctor Julio Elvis Valero Cajahuanca, él es responsable de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, quien nos va a comentar un poco sobre el modelo educativo vigente en la UNES. Adelante, doctor Valero. Muy buenos días, estimados estudiantes. Nuevamente, quiero darles la bienvenida a la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Estuve escuchando atentamente al director de la Oficina de Calidad y, bueno, en conclusión también, otra conclusión que podemos sacar es que los beneficiados van a ser ustedes. Están ingresando a una universidad que está licenciada y pronto va a acreditar sus escuelas académicas, ya sea de administración, sistemas, eléctrica, electrónica, mecánica, ambiental. Entonces, esto directamente es un beneficio para ustedes, puesto que cuando ya egresen, ¿no?, van a tener el orgullo de decir, yo estudié en una universidad licenciada y acreditada. Bueno, ya faltando pocos minutos para finalizar este primer día de inducción, quiero hacer un pequeño resumen sobre el modelo de calidad de nuestra universidad. La educación ha ido cambiando en el transcurso de estos años y ahora lo que se busca es que los estudiantes puedan lograr sus capacidades y lograr competencias al momento de egresar de la universidad. Es decir, todos los esfuerzos apuntan a un perfil del egresado. Un egresado de una carrera de la UNTELS debe tener ciertas capacidades y competencias que lo va a desarrollar en el transcurso de los 5 años, ¿no?, en cada semestre académico que vayan avanzando. Entonces, por ahí quiero comenzar sobre el modelo educativo. El modelo educativo UNTELS está enfocado en competencias. ¿Qué quiere decir ello? Que la forma de cómo se va a trabajar, la forma de cómo se va a evaluar, ahora va a ser distinta y paulativamente, progresivamente, se va a ir adecuando a ciertos instrumentos donde ya no hablemos de una evaluación como quizás lo hacíamos en los años anteriores, donde eran pruebas objetivas, con alternativas, más que todo pruebas de conocimiento, e inclusive para bastante memoria. Ese tipo de evaluación en la UNTELS va a ir dejando poco a poco, va a ir desapareciendo, y por el contrario, ahora en las escuelas vamos a trabajar en una evaluación por competencias. Quiere decir, vamos a buscar que ustedes puedan lograr ciertas capacidades como, digamos, elaborar proyectos, elaborar maquetas, hacer simulaciones. Es decir, va a ir más a la práctica, al desarrollo de productos entregables, ¿no?, en cada asignatura. Y la evaluación va a ser ya de una manera distinta, utilizando rúbricas o listas, ¿no?, donde un docente puede verificar si un estudiante ha logrado o no una competencia. Es decir, más que el conocimiento, ahora buscamos ver cómo el estudiante trabaja, ¿no?, cómo logra obtener un producto. Y dentro del enfoque de competencias no solamente es eso, sino también apostamos por un trabajo colaborativo en equipo. Es decir, la tendencia también es, ¿no?, esa es parte del perfil del ingresante y también del perfil del egresado, es que ustedes puedan trabajar en sus diferentes trabajos académicos, proyectos académicos, en equipo, ¿no?, de forma colaborativa, para que uniendo, haciendo sinergia, puedan obtener proyectos que tengan mucho más impacto en la sociedad. Bueno, de manera muy resumida, había preparado unas presentaciones, pero el tiempo es muy corto, entonces solamente voy a tratar de resumir. Hay un perfil de estudiante que buscamos en la UNTELS. Buscamos estudiantes, como ya lo dijeron los anteriores docentes,
que sean investigadores, que sean colaborativos, que tengan bastante creatividad e innovación. Innovación para lo que es la investigación. Eso es uno de los principales, de las principales características que quiero rescatar de este modelo educativo. Buscamos estudiantes que sean críticos, ¿no? Al momento de elaborar los trabajos académicos, es muy importante el poder argumentar, ¿no? Y hasta cierta manera reflexionar de manera crítica ante distintos temas que ustedes puedan tener. No buscamos estudiantes de alguna manera pasivos, sino por el contrario, el enfoque es que el estudiante sea muy activo en las sesiones de clase. Es por eso que en este contexto que tenemos, ¿no?, de las clases no presenciales, estamos orientando a un tipo de educación tipo aula invertida, en el cual se tienen dos momentos, ¿no? Eso es lo que ustedes van a ver ahora en el inicio de sus clases. Va a haber un momento asíncrono, quiere decir que van a trabajar en el aula virtual, y va a haber un momento síncrono, que viene a ser la videoconferencia. Entonces, de esta parte lo que quiero yo resaltar es cuál es la importancia, ¿no?, del estudiante en este tipo de educación. Ustedes, los alumnos, son el centro, ¿no?, de una educación no presencial. Ustedes tienen muchísima responsabilidad. ¿Por qué? Antes de ingresar a sus clases, tienen que ustedes revisar el aula virtual, revisar todos los materiales que el docente previamente va a subir, como pueden ser presentaciones, pueden ser lecturas, pueden ser casos o videos preeditados. Es importante que el alumno ya esté con cierto conocimiento, sobre todo el teórico, antes del inicio de la videollamada. Entonces, esto va a permitir que en el momento asíncrono ustedes puedan revisar todos los materiales que están subidos por semana en el aula virtual, y luego, teniendo esta base teórica, ya puedan pasar a la videoconferencia, donde ya hablamos de un momento síncrono, en el cual el docente, ¿no?, si ustedes ya tienen la base, puede comenzar a desarrollar algunos casos, puede hacer prácticas dirigidas, o simplemente quizás puede desarrollar algún proyecto, ¿no?, en equipo. Entonces, durante esa hora o dos horas que ustedes tengan de manera síncrona, es más para el desarrollo práctico. Pero esto se va a lograr siempre y cuando el estudiante ya venga preparado, ¿verdad?, con los materiales teóricos previamente ya leídos o resueltos. Entonces, va a permitir que el docente pueda efectivamente ya desarrollar la parte práctica, ¿no?, en la hora o dos horas que tengan de videoconferencia. Entonces, es muy importante, y voy a reiterar esto, ¿no?, el compromiso, la responsabilidad del alumno, porque todo lo contrario va a suceder si es que alguien no revisa, ¿no?, los materiales. Entonces el docente durante la hora síncrona va a tener que volver a quizás revisar, ¿no?, los materiales, llámese diapositivas, lecturas, casos, etcétera. Entonces yo les voy a pedir, por favor, de que por lo menos en este semestre que va a ser no presencial, ustedes traten por favor de ingresar al aula con anticipación, ¿no? Y de esta manera también van a ayudar al docente a poder completar su sesión de aprendizaje. Bueno, finalmente, también quería comentarles sobre este modelo educativo que incluye distintos aspectos como la movilidad estudiantil. Quiere decir que en nuestra universidad, al tener un currículo flexible, un plan de estudios flexible, permite que ustedes puedan salir, ¿no?, tipo una pasantía, movilidad a otras universidades de nuestra ciudad, de nuestro país, o también del extranjero. Entonces, esto también es parte de nuestro modelo como UNTELS, ¿no? Queremos que los alumnos salgan, que no necesariamente tienen que estar aquí los 10 semestres. Pueden salir uno o dos semestres, regresar y continuar con sus estudios. Esto para que ustedes puedan conocer también otros ambientes, ¿verdad? Otros laboratorios, otros proyectos quizás que se manejan en otras universidades nacionales e internacionales. Bueno,
eso era el resumen que tenemos de nuestro modelo educativo. Entonces, recuerden, por favor, la idea o el proyecto que tenemos como UNTEL es iniciar ya una evaluación por competencias y basarnos en capacidades y ya dejar poco a poco ya de lado lo que son evaluaciones de conocimientos, ¿no? Como para poder marcar por alternativas múltiples que van a seguir todavía vigentes, pero en el tiempo, ¿no? No se va a ir desapareciendo y por lo contrario buscamos que ustedes empiecen ya a desarrollar proyectos, ¿no? Simulaciones, bueno, cualquier producto académico que involucre conocimiento y acción, ¿verdad? Entonces, a eso apuntamos en nuestra universidad y nuevamente sean bienvenidos y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Valero, y gracias a todos los expositores e ingresantes 2021-1 que nos acompañaron esta mañana. Vamos a resolver algunas dudas súper rápido que ustedes han estado comentando. Si las clases inician el 19 de abril, es este lunes, es por ello que durante toda esta semana vamos a estar teniendo durante la mañana y durante la tarde la inducción dirigida a todos ustedes. En la mañana con temas que les va a servir bastante para que pues, conozcan, para que pregunten en vivo, como hemos tenido ahora en las redes sociales, sus consultas. Y en la tarde, reforzamiento gratuito sobre matemática y comprensión y producción de textos. Sobre el tema de los idiomas, ya han colocado un comentario fijado en nuestras redes para que puedan contactarse con ellos y puedan averiguar sobre cuáles son los idiomas que se imparte. Sobre los cursos como Excel y otros, tenemos un centro de extensión universitaria donde también brinda AutoCAD, Office, otras herramientas de este paquete donde también pueden contactarse, también se ha dejado en los comentarios. Y sobre cursos libres o gratuitos, tenemos cursos gratuitos. Ustedes tienen que estar atentos a la página web, al Facebook de la UNTELS y otras redes sociales de nuestra universidad, donde brindamos de vez en cuando algunos cursos con capacidad limitada y solo los que son súper rápidos y de verdad están interesantes en tomarlos, los pueden llevar. Ahorita tenemos uno vigente en Pitón, por ejemplo, a cargo del doctor Joaquín Bertis Osores, y solo son 15 vacantes, si no recuerdo. Entonces pueden inscribirse aún, aún hay vacantes para ello, para los interesados. Y a nombre de la comisión organizadora de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, liderado por el doctor Fortunato Alba Dávila, presidente de la comisión organizadora, los invitamos a participar esta tarde en la primera sesión de nivelación. Como le comenté al inicio de esta jornada, son todos los días, de 2 a 5 y media de la tarde. Contaremos con clases de matemática, comprensión y producción de textos. Esta tarde conocerán sobre lógica proposicional y estilo de redacción APA, que es un formato estandarizado para la citación de fuentes y también de referencias bibliográficas, común para muchas revistas científicas que ustedes van a poder quizá escribir en un futuro o también para sus trabajos. No se olviden que los enlaces para Zoom han sido enviados a sus correos electrónicos institucionales y esperamos encontrarlos mañana a las 9 de la mañana, donde conocerán sobre becas, reglamento académico, cuáles son los deportes que ahora se están realizando incluso de manera virtual e incluso algunos están campeonando, están participando en muchos concursos de la FEDU. Y también sobre capacitación SIGU y aula virtual. Muchas gracias a todos ustedes, nos vemos mañana.